juego a ganar, ch... Brindis aquí por nuestra llegada a México y que todo salga bien. Estamos en la Ciudad de México. Vinimos a ver el partido Panamá-México en el Azteca. Bueno, salud y porque Panamá gane el partido. Panamá gane el partido. Llega Corona, engancha Corona, piden falta, no hay. Mete el centro, está el primero, el remate. ¿Y tú? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Brother, aquí sanamos todo. Uno quema Hugo calorías siendo bartender, me imagino, ¿no? Sí, pues mira cómo estoy. Liman Tour es como uno de los bares de cócteles más famosos de Latinoamérica, dicen que del mundo. Déjame probarlo primero para ver si del mundo, pero por lo menos de Latinoamérica está garantizado que sí. Muy bueno. Nos vamos a meter en un cuarto, brother, que no le va a hacer mucho bien a mi resfriado, pero me va de esta locura. Manito, nos están metiendo en una vaina muy heavy. Increíble, huevado. Yo juraba que lo iba a meter a la refrigeradora y estamos en un bar underground. En la era de la prohibición de Estados Unidos, la Gran Depresión, el guaro era ilegal. Imagínate lo infeliz que era la gente, que hubo dos guerras mundiales en esa época. Surgieron estos lugares llamados Speak Easy o Habla Fácil. Era una especie de bar underground y estamos en una literal recreación de un speakeasy. Bar debajo de la tierra con chiricanos. Estamos acá gracias a los amigos de Bacardí. Estos pelados en verdad se ganaron una promoción, pero como son chiricanos, alguien tiene que cuidarlos, así que me trajeron a mí. Mañana vamos a ver el partido Panamá-México para ver cómo le meten otra chilena a México en su territorio, ¿sí o qué? Ahí, o sea, ahí es cero energía. Mañana pierde Panamá por esa energía. No. Si mañana pierde Panamá es por culpa de ellos, bueno. Mañana vamos a pasear por México y luego vamos a ver el partido. Va a ser súper interesante ir a la Azteca a ver un partido Panamá-México. A lo mejor no salgamos allá con la cámara viva o por lo menos con nuestros cuerpos intactos. Manténgase pendientes mientras yo trato de recuperarme. Tengo un supositorio como ese tamaño que me voy a meter ahorita en la habitación. Chao. Chiricano, chiricano, chiricano de mi vida. No quieren. Chiricano cero. Cero huecada. Deja que vayan ellos primero. Cero me conteo. Bueno. Mira. Buena, hermano, ¿cómo está usted? Cambiamos de dólares a pesos. Teotihuacán era el sitio sagrado de un grupo aborigen llamado los teotihuacanos. Creo que estos no fueron de los que borraron los españoles, pero como que ya no quedan muchos, me imagino que quedará algún vestigio. Ahí atrás, ese se llama el Paseo de los Muertos. Ahí, esa vez no lo hubiera subido Rocky tranquilo. Son ratas escalones hacia arriba. Miren a los chiricanos, contentos. Teotihuacán queda como a una hora de la Ciudad de México, del México DF, y realmente es una muy buena forma de quemar las calorías de todo ese poco de tacos que te has comido. Yo subí la pirámide del Sol en el 2015, en otras condiciones. Son casi 300 escalones para arriba. Va a ser un reto ver si llego vivo para allá arriba. Empezamos el ascenso. Bueno, estamos aquí ya en la cima de la pirámide. Miren la vista, qué hermosa es. Hasta allá abajo, ahora sí ya podemos irnos para abajo de vuelta. Ya logramos nuestro objetivo. La vista desde arriba es increíble. Se ve todo el Paseo de los Muertos y la Pirámide de la Luna. Este es el mirador para gordos, porque usualmente de aquí no pasan. Está el ácido láctico en lo suyo. Y tienen estos agarraderos porque, bueno, muchas partes ya no son muy fáciles. Resfriado, frío y escalones no están poniendo la vaina fácil. Aquí empieza el ascenso empinado. Ni se ve la punta, faltan muchos sets de estas escaleras. ¿Está más chicha que el Volcán Barú o qué? ¿Cómo está comparado el Volcán Barú? Estamos bien. Chichepiña. Ya estamos llegando y sencillito llegamos arriba. Para llegar al mero medio hay que subir por estas cosas.
somos chiricanos, mero macho, varón berraco. Mira, el sol sobre la pirámide del sol. Y yo estoy sobre la pirámide del sol. No sé específicamente qué fórmula de esa vaina, pero creo que te da como 10 de maná. Esa es la pirámide de la luna. Todo esto que está aquí es el paseo de los muertos. Mi banderita arriba, papá. Bueno, ya quedó constancia que subimos hasta el final, ¿no? Ya vieron que no era jodiendo, subimos hasta el final. Ahora viene la parte más difícil de este recorrido. La despedida. No, mentira, sí realmente es la despedida, porque hay que bajar esa vaina. Y ese te ha empinado, hermano. Dice que debería haber como una especie de zurradero que te lleve hasta abajo. Me parece bien práctico, muy respetuoso para los antiguos dioses y pues la solemnidad de esta zona. Sería bien pinche cabrón, ¿sabes? Un zurra así que tire. Güey, me dañaste la toma, cabrón. Maldito chiricano, güey. Le tengo que agradecer a Bacardi que no, yo no tenía nada que hacer acá, pero me trajeron para yo disfrutar esta experiencia de poder ver a mi selección jugar. Yo no soy demasiado fan del fútbol, pero cuando juega la selección nacional es una emoción que yo creo que hasta los ñaños les gusta el fútbol en este momento. Vamos a conocer algunas cosas sobre la Ciudad de México, como Teotihuacán, la Pirámide del Sol, a la Virgen de Guadalupe, vamos a ir a visitarla. Y bueno, que Panamá gane también, eso es lo más importante de todo este viaje. Esto sí va a estar jodido. Qué culillo. Muy, muy, muy cabrón esta bajada. Lo hicimos, ahora solamente falta como tres cuartos de la vaina para abajo. ¿Oyeron eso? Aquí está el departamento de efectos de sonido de la película Emily Rose. Toma, mi amor, te corté una flor para ti. Ya no me pidas una de aniversario, chao. Y a la salida del templo, gift shops, porque ese es un fenómeno universal. Hace un tiempo Bacardi hizo una promoción en la que tenías que subir una foto tomándote Bacardi y el que tuviera más like ganaba. Y ganaron estos tres chiricanos que están allá comprando demencia. Entonces me metieron a mí en el trip y bueno, estoy muy contento porque hayan ganado los chiricanos. Aunque puro rejo, pues. Cuéntanos, mi hermano, ¿qué es esto? Esto es la fruta del nopal, se llama tuna. ¿Tuna? ¿Y cómo le dicen aquí al atún? ¿Qué tal? Muy buena, brother. No solo es chofer y guía turístico, sino que también es bartender, papá. Chuchi, estamos montados, loco. ¿Usted a quién le va hoy? Hoy le voy a Panamá. Muy bien, muy bien. A menos que perdiera, pues le voy a México, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el brindis con las energías que nos dio la pirámide del sol para pasarla muy bien en este país tan hermoso, convivir con su hermosa gente y que Panamá gane hoy. Y que Panamá gane hoy. ¡No, God! El centro está el primero, el remate. ¡Y que Panamá gane hoy! ¡Bueno, salud por México! Cualquiera somos de Costa Rica o de Venezuela. Esto es un nopal. Hay gente que hace incluso tacos de esto, que usan esto en vez de la tortilla. Y esa es la tuna, lo que nos comemos en antes. Hoy juega Panamá y nosotros en el fútbol no estamos demasiado benditos. Así que vinimos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe a pedir, además de otras cosas mucho más importantes, de que gane la selección. Y igual si no funciona, también hoy fuimos a la Pirámide del Sol a alabar a los dioses de nuestros antepasados. Esta iglesia, acá si se dan cuenta, está un poco hundida. Ahorita vamos a entrar para que vean que tiene una inclinación. Esta es la plaza de Guadalupe. La leyenda cuenta que al indio, a mi tocayo, el indio Juan Diego, se le apareció la Virgen y dentro de una especie de manto le entregó unas rosas y quedó un dibujo, una pintura de la Virgen. Supuestamente el manto del indio Juan Diego que está allá adentro es exactamente como la Virgen se ve en vida real. Para los devotos, pues. O sea, los devotos tienen que creer que sabes, porque eso es lo que se cree. Eso ya está probado. Eso lo aprobó el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto. Es muy, muy obvio el hundimiento de esta iglesia, basílica, parroquia, catedral, capilla, whatever. Vamos a entrar a ver si se aprecia lo que uno siente cuando entra a este lugar. Un sentimiento casi como que de mareo, de inestabilidad. Es un sentimiento raro. Uno siente que se va de lado. Vamos ahora a entrar a la basílica, a donde está el manto que le dejó al indio Diego, y es muy amigable a los turistas. ¡Despiértense, que vamos al juego a ganar! Ya, en eso quedó el último gramo de bosque que me quedaba, lo dejé ahí. Se ganaban, iban para el cuarto. Vamos a comer.
comer a nuestro restaurante favorito de México, al que ya hemos venido, la Casa del Pastor. Son los mejores tacos que existen en la vida y perdona cualquier establecimiento panameño. México es México. ¡Wow! El mejor taco del mundo. Ahora sí, para el estadio. ¡Wow! Vamos a ver a Panamá ganar. Vamos a ver a Panamá ganar. ¡No! ¡El remate gol! Háblame un rap. Un rapcito pa' los mexicanos. Yo te digo algo. Y hoy en día, aquí estamos parceando con Dos Valdías de Telemetro y RPC. ¿Dónde está la gente? ¿De quién te ve? La vaina está tan intensa que hay escolta policial a los panameños. ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? ¿Quién va a comer esos ritones mañana porque se jodió la garganta? ¡También, hombre! ¿Qué le decimos a Faitelson? ¡Que se ch*** su madre! Miren el palco desde donde vamos a ver el partido. El palco de Bacardí. Esta vaina es una yeyesa. Permiso, compañero chiricano, para poder apreciar la vista de la vaina. Yo sé que te está quillando allá para la gente de Olega, pero será después. Miren la inmensidad de este estadio. 100,000 personas van a ver a México perder en su casa ante Panamá. ¡Madre! Ah, sí, hermanito, mira, un Cuba Libre, por favor, con extra limón. ¡Ya madre, qué sabrosura ver el partido así! Esta gente de Bacardí me tiene muy consentido. ¡Cómo la tengo pasando! ¡No me suelto! ¡Ok! ¡Ahora me pueden bajar, por favor! ¡Mexicano de corazón, mexicano! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cómo así? Compila todas las veces que dije que Panamá iba a ganar. Compílalas, cuéntalas. ¿Cuántas veces en este vlog dije que Panamá iba a ganar? Acabamos de salir del Estadio Azteca. Aquí abajo te voy a dejar el link para que veas la cobertura que hicimos, donde terminé lesionado, brother. Me metí a la barra de los mexicanos. Nos metimos. Esta fue mi super camarógrafa arriesgada. Dejamos las amígdalas adentro, pero realmente fue una muy buena experiencia. Además, a pesar de que perdimos, digo, México en general ha sido super cool. Espero que te haya gustado este vlog. No terminó como yo quisiera. Quitándole el final, todo estuvo muy, muy bien. Si te gustó este vlog, suscríbete haciendo clic en mi cara. Like, comenta a dónde más debería viajar. O coméntame algo que me haga sentir mejor con lo que acaba de pasar. Y nada, México mágico, pero nuestra gente bastante mal ahí adentro. Chao.